you, Jesus. You are the Christ, the Messiah, our Savior. And we love you, Father. Podemos sentir tu gozo. Podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Podemos sentir tu gozo. Podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Hey, ¿por qué? Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Dilo. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad.
Aleluya, levante su ofrenda de palmas a Dios. Aleluya, aleluya, dáselo fuerte porque ese aplauso es para el Señor, como Él se lo merece en este domingo 19 de agosto. Iglesia Cristo viene, bienvenido seas. Gloria a Dios. Aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor y por eso estamos aquí el día de hoy, porque un día Jesús vino a la vida de nosotros y así nos liberó del cautiverio de este mundo. Amén. Iglesia Cristo viene, así le queremos dar la bienvenida a todos los que nos visitan el día de hoy por a través de nuestros medios de comunicación como es YouTube Live y Facebook, y a través de los canales que también podemos alcanzar aquellos lugares a través de Estados Unidos y también en México. La Iglesia Cristo viene, la casa de Dios, les da la bienvenida a todos ustedes. Dios me los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Y en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 6, dice la palabra de nuestro Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Voltea a su hermano que está a su lado y dígale: el Señor nos dice que sin fe es imposible agradarle. Y prosigue el versículo: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan, o que recompensa a aquellos que le buscan. Amén. Vivir una vida de fe no es cuestión de ser piadoso, de sentir, de asistir a una iglesia o pertenecer a una religión, etcétera, aunque estas cosas el hombre creyente debe de hacerlo. Pero en estas tres cosas mencionadas, tan solo en ellas encontramos a toda la humanidad de la tierra, sea por elección o sea que por herencia, o pertenecen a ciertos grupos. Yo voy a explicarles por qué razón. Desde los momentos en que nacemos, los seres humanos, influenciados por nuestros seres queridos o nuestros cercanos, somos introducidos a una forma de vida, a una religión o a una filosofía, a una idea. Todas ellas terminan siendo, los podríamos para identificarlas, religión. Si entendemos la palabra religión, podemos comprender por qué razón. Religión es aquella práctica que influye en las personas o los identifica ante ciertos grupos, o el mismo grupo la identifica como algo superior a sí mismo, a lo cual le debe devoción o le debe fe, como lo quiera mencionar. No existe ningún ser humano en la tierra que no tenga alguna religión con la cual se identifique. Yo entiendo que algunos ya están pensando qué pasa de los ateos, de los evolucionistas, etcétera, etcétera. Algunos de estos grupos, su religión es aún más hermética y se aferran más a ella que el mismo cristiano, tanto que ellos se identifican entre sí. Los ateos es un grupo, los evolucionistas son otro, pero entre sí son como primos hermanos. No se aman entre sí cuando están solos, pero cuando vienen en contra de un cristiano se forman amigos. Algo similar a los escribas y los fariseos. Cuando estaban en la tierra, estos seres, estos hombres que se identificaban con ciertas formas de pensar de Dios, eran enemigos. Los fariseos y los escribas no se podían ver entre sí. Unos eran los predicadores, otros eran los abogados de la escritura. Pero cuando se encontraron con Jesucristo, se formaron amigos, se hicieron amigos. ¿Por qué? Porque tenían
para identificarlos a ellos, parecía que tenían un enemigo en común, que era nuestro Señor Jesucristo. Y así son los ateos y los evolucionistas. Esta semana me mencionó mi hijo Ismael, que estaba viendo un programa o una porción allí, no sé, en las redes sociales, de una persona que estaba hablando de los evolucionistas, queriendo identificar por qué creían de la manera que creen. Y dicen ellos que el humano viene del chango, como ya lo hemos escuchado en muchas ocasiones, cosa que cuando les dice usted a ellos que se parecen un chango, se le echan encima. Pero dicen que vienen del chango, y luego este hombre estaba diciendo: lo que no entiendo es esto. Si dicen ellos que los hombres, los seres humanos evolucionaron de un chango o de los changos, pues ¿qué pasó con el resto de los changos que siguen la tierra? ¿Por qué ellos no evolucionaron? ¿Eran los más ignorantes? ¿O qué pasó con ese otro grupo de changos que quedó en la tierra? ¿No evolucionaron en lo más mínimo? ¿Siguen siendo los mismos changos? Déjeme decirle que para que una persona cree en la evolución, tiene que tener una fe superior a la que los cristianos tienen. Y los ateos están en peor lugar. ¿Sí? Ellos ni creen en los changos, pero solamente se identifican con los evolucionistas cuando están en contra de un creyente. Usted, como hijo e hija de Dios, tenemos que nosotros, dos cosas se nos recomiendan para poder vivir una vida de fe. ¿Sí? Una vida de fe. Lo primero que tenemos que o necesitamos es creer que el Dios a quien usted y yo sirvemos es real. Lo vuelvo a repetir: para que una persona pueda vivir una vida de fe, primeramente se requiere que crea que el Dios a quien sirve es real, es verdadero. Bendígalo. Segundo, que la palabra que se encuentra en ese sagrado libro llamado la Biblia es la palabra infalible, eterna de nuestro Dios, incambiable. ¿Sí? En el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, la palabra de Dios nos dice: así pues la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. La traducción Reina Valera dice: porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene por emoción, la fe no viene por conocimientos humanos, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Nadie puede vivir una vida de fe si no hay conocimiento de la palabra de Dios. Existen infinidades de religiones y grupos que se identifican de alguna manera u otra, que consideran creer en Dios, pero la mayoría de ellos, déjeme decirles, se lo digo con toda convicción y firmeza, será imposible que puedan vivir una vida de fe. ¿Por qué lo digo? Porque Tom no tiene ninguna convicción con respecto de la palabra de Dios. Si un creyente o una persona profesante que dice creer en Dios no considera o no le interesa la palabra de Dios, no le pone la atención y no la reverencia y la venera y la respeta y la ama como debe de ser, jamás podrá tener fe en sí mismo. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Iglesia, creo que perdí una oportunidad de bendecirlo. Andaba predicando en México en una ocasión, y me hacían unos familiares cercanos, no voy a decir quiénes son porque ya me escuchan y después me mandan unos mensajes por ahí. Me estaba hablando con uno de ellos de la palabra de Dios, y me dice: ¿sabes qué? Ya no me hables de la palabra de Dios, yo no creo en eso. Y dice: ¿pero tú crees en Dios? Sí, creo en Dios, pero no creo en esa palabra. Pues es la palabra de Dios, es la que dice que Dios existe. Y dice: no, ya no me hables más, porque no voy a creer, no creo y no voy a creer. Y le dije: déjame decirte, ¿crees en Jesucristo? Dice: sí, creo. Pues déjame decirte lo que dijo. Dijo él estas palabras: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y luego la siguiente frase dice: por eso vosotros no las queréis oír, porque no sois de Dios. El que es hijo de Dios, la palabra de Dios quiere oír. ¿Cuántos dicen amén? Bendígalo. Cuando usted y yo escuchamos a una persona, a alguien, me están escuchando en este momento a mí, usted lo que escucha, cuerdas vocales que Dios puso ahí ayudan para que el soplo que proviene del interior del ser humano se convierta en palabras.
Pero realmente lo que usted está percibiendo es el soplo de vida que sale de esa persona. Así, cuando usted habla, cuando yo hablo, cuando cualquiera hablamos, cuando usted escucha la palabra de Dios, es el soplo de Dios que se formó en palabras para que el ser humano las entendiese. La expresión es ruja, que significa espíritu. Es el espíritu que emana del interior del ser que usted escucha. De la misma forma, cuando escuchamos a Dios, es el espíritu de Dios que sale y se convierte en palabras para entenderlo. Pero es la vida del Dios que está escuchando. Como cuando usted escucha a una persona, es la vida de la persona que está escuchando. En los tiempos antiguos, cuando una persona perdía, estaba por ahí, parecía que había muerto por accidentes o lo que fuese, entonces la gente, si no lograba captar el pulso de la persona, tomaban un espejo y lo ponían delante de su rostro para ver si todavía percibían un poco del espíritu que estaba emanando de la persona, del oxígeno, del aire, de la respiración. De tal manera que cuando ya esta persona no manchaba el espejo con el aliento de su interior, entonces le decían las personas: ya expiró. Que significa ya entregó el espíritu. Por eso, cuando usted y yo escuchamos la palabra de nuestro Dios, estamos escuchando su espíritu que emana de su interior y produce vida en nosotros. Así que el que quiera tener fe necesita escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por su palabra. Es la vida de Dios en nosotros. En 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, la palabra de nuestro Dios nos dice: toda la escritura es inspirada. La palabra inspirada también significa es infiltrada. No es que ellos la inhalaron, sino que Dios se las infiltró, sopló en los hombres que la escribieron. Es como cuando Dios formó al hombre y a la mujer del polvo de la tierra, los hizo figura, y luego dice que sopló sobre ellos ruja, viento, soplo, vida, y aquellos seres inertos se volvieron en almas vivientes. La vida de Dios fue insertada en la vida de la materia. Por eso, cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es inspirada. Es el soplo de vida de Dios que fue infiltrado en las personas, en los hombres y mujeres que escribieron las Sagradas Escrituras. Y es por eso que cuando usted lee la palabra de Dios, debe reverenciarla, respetarla, ponerle atención con mucho honor y con mucha atención y diligencia. ¿Por qué? Porque está hablando el Creador del universo. Bendígalo. Dice: y es útil para enseñar, para redarguir, cosa que mucha gente ya no quiere ser redarguidos, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, hombre y mujer de Dios, sean que perfecto, enteramente preparados para toda buena obra. Oh, bendígalo. Me tomé el tiempo para escribir algo con respecto de lo que, cómo es que la persona puede creer que la palabra de Dios, este sagrado libro que tenemos en nuestras manos, que leemos, que amamos y por el cual han muerto muchísimos creyentes, es la palabra divina de nuestro Dios, la palabra infalible. Las palabras que los seres humanos hablamos, la mayoría de ellas son falibles porque no hablamos la palabra de Dios, pero cuando usted habla la palabra de Dios es infalible. Quiere decir, no va a fallar, jamás, y es eterna. La Biblia, para que usted tenga, si no tiene un conocimiento, yo solamente quiero darle un recuento que me di el tiempo para escribirlo. La Biblia fue escrita en un espacio de 1600 años. 1600 años, son muchísimos años. Y fue escrita por 40 diferentes escritores, la mayoría de los cuales no se conocieron entre sí, ni vivieron en tiempos similares, o al tiempo, o fueron contemporáneos. No, los distanciaban en algunos casos de una distancia de hasta de 1600 años y de regiones totalmente opuestas.
fue escrita en tres diferentes continentes: el africano, el imperio europeo y el asiático, y en un gran número de naciones. Fue escrita por reyes, esclavos, sacerdotes, profetas, agricultores, pastores, pescadores, músicos, ricos y pobres, libres y presos, gente estudiada y gente del vulgo o gente sin estudio. Se escribió en los palacios, en las casas, en los templos, en los montes, en los desiertos, en las cuevas, en las cárceles, en la tierra, en las islas, en el mar y en lugares como chozas y toda clase de diferentes lugares donde Dios inspiraba a estos hombres para escribir las Sagradas Escrituras. Vuelvo a repetirlo: la mayoría de los escritores no conocieron a los otros, ni ellos ni sus escritos. Solo una cosa tuvieron en común cada uno de ellos: amaban al eterno Creador, Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Era lo único que tenían en común. La Biblia es una enciclopedia, es una biblioteca, un compuesto de 66 libros. Inspirados por Dios, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. ¿Cómo se puede estar seguro que es la palabra de nuestro Dios? Ningún otro libro en la historia de la humanidad ha creado sentimientos tan extremos como la Biblia. Ningún otro. Una porción de los humanos la amamos y la acogemos y la atesoramos, mientras otros la desprecian, la odian y la quieren destruir. Ningún otro libro ha creado tales sentimientos en los seres humanos. ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de nuestro Dios? Porque hombres poderosos han querido destruirla, y entre más se esfuerzan por hacerlo, más se multiplica. Dios se encarga de que la Biblia se preservere, y aunque se levante todo el infierno y todos los seres humanos de la tierra queriéndola destruir, déjeme decirle, no es palabra de hombres. Es la palabra divina de nuestro Dios, y el que la preservera hasta este momento es el Creador de todas las cosas. Por eso él mismo lo dijo en un momento en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que antes yo me preocupaba que si había esta gente que podía tratar de transformarla, de cambiarla, de manipularla, de torcerla. Y me preocupaban esas cosas por las generaciones venideras. Pero conforme fui caminando en el Señor, me di cuenta que la palabra de Dios es indestructible, porque el que la protege es el Creador de todas las cosas. Y aunque, déselo fuerte a nuestro Dios. Ningún otro libro ha sido reproducido como las Sagradas Escrituras, y ha sido leído como la palabra de Dios en toda la tierra y en toda la historia de la humanidad. Es algo que usted y yo tenemos que tener esa confianza. La Biblia, la palabra de Dios, recuerden, estos hombres vivieron en diferentes tiempos. Si Ezequiel está escribiendo acá lo que Dios le está inspirando, le está infiltrando en su ser, allá Moisés había escrito. Pero lo que no conoce mucha gente es que estos hombres de Dios no tenían sus escritos en su mayoría. Solamente se leían de tiempo en tiempo en el templo, pero este ya había sido destruido, de manera que ellos ya no los tenían. Y cada escrito concuerda en lo mismo. ¿Qué habla la Biblia? Habla de dos cosas: habla de la contaminación del pecado de la humanidad y de la redención que Dios va a aportar a favor de ella. La Biblia de eso habla, de la redención de la humanidad y de la condenación eterna para aquellos que no quieran atraerla hacia ellos y vivirla como el Señor lo recomienda. Ahora, de los libros más reconocidos en la historia de la humanidad como hombres, libros filósofos de filosofía, sean de los chinos, de los europeos, etcétera, etcétera, en ellos ha habido escritos en forma profética. En algunas cuantas, no muchos. Por ejemplo, el libro del Corán no tiene ninguna profecía, solamente reglas. Y en esos libros, aquellos que se han levantado y han tratado de decir qué es lo que acontecerá en el futuro, en todos ellos, sin excepción alguna, han quedado falsos.
siempre terminan errándole en todo. Pero las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, que declara miles y miles de profecías, la cual la mayoría de ellas ya se ha cumplido hasta nuestro tiempo, no le ha fallado a ninguna profecía de miles y miles de ellas. Bendiga nuestro Dios. Si puede, podemos confiar en su palabra. Para que tenga una idea, ¿cómo es que podemos ser hombres y mujeres de fe, vivir una vida de fe? Primeramente tenemos que creer que la palabra de que Dios es real y que su palabra es verdad, y comerla, retenerla, vivirla, ser edificado en ella. Con respecto de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos revela alrededor de 300 profecías de Él, las cuales se cumplieron en su estancia en la tierra. Cerca de 300 profecías. Nomás para que tenga una idea, los que estudian estos números, no sé cómo los multiplican, cómo lo hacen, para que una profecía de una instancia de tiempo de 700 años, como el caso de nuestro Señor Jesucristo, otras desde 4000 años, hay esa distancia de las profecías que se escribieron con respecto de Él, iniciando con la primera en Génesis capítulo 3 verso 15, que el Señor, ¿verdad?, levantaría de la simiente de la mujer, nacería alguien que destruía la simiente del enemigo. Usted conoce la profecía esa. A los 4000 años de distancia, cualquier profecía, sea de 4000 o sea de 700 años, cuando se hicieron unos cálculos, una vez lo mencioné yo acá, una persona lo hizo, dice, es como, para que tenga una idea, para que una sola profecía se cumpliese, es como a una persona subirlo en una avioneta o en un avión y ponerlo dentro del avión, donde no puede mirar hacia afuera, no hay ventanillas ni nada, solamente le dejaron un agujero por allí en el avión y le dieron una moneda. Y lo volaron por varios días por todo el estado de Texas. En cierto momento le dicen al hombre o a la mujer, avienta esa moneda en la tierra, un dime, era lo que estaba refiriéndose el hombre, un dime. Y después que aventaron ese dime por el agujero, no supo dónde quedó, puesto que él no ha visto nada por donde han volado por ya varios días. Después que levantó esa moneda, siguen volando otros varios días por todo el estado de Texas. Descienden en alguno de los aeropuertos y le dicen al hombre o la mujer, ve y recoge esa moneda. Si el hombre se va, posiblemente la moneda cayó en un monte, posible en una calle, posible en un lago, posible en algún río creciente, no tiene idea el hombre. Y que el hombre vaya sin errarle ni un paso y vaya y recoge esa moneda. Es el mismo paralelo de que una profecía de 700 o 4000 años se cumpla al pie de la letra. Y estamos hablando de una sola profecía. Para tan solo 10 profecías se cumpliesen, no existe capacidad de que el hombre pueda poner un 1 adelante y ponerle ceros adelante y escriba números para que 10 se cumpliesen de ese tiempo, para que usted pueda entender la fidelidad de Dios en su palabra. Es el mismo, lo mismo, el hombre podía nacer desde este momento y vivir 80 años escribiendo ceros adelante del número, con nombres que no podría pronunciar. No estamos hablando ni de millones, billones, trillones, cuadrillones, quintiones o ciliones, lo que sea. No hay expresión humana para mencionar el número que una persona pudiera escribir poniéndole ceros. Y ni aún con todos esos ceros delante de la vida de un hombre, escribiendo todos los días de su existencia ceros delante del número uno, podría ser un paralelo de que 10 profecías se cumpliesen en un tiempo de espacio de 4000 a 700 años antes de la vida de Cristo. Y de Cristo no se cumplieron 10 profecías, se cumplieron cerca de 300 profecías. Significa que el único que tiene la posibilidad, la capacidad de cumplir esas palabras, esas profecías al pie de la letra, no puede ser un hombre. Tenía que ser el creador del hombre y de todas las cosas. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Algunos escépticos dicen por ahí que Jesucristo se alineó para que todas estas profecías se cumpliesen en Él, y que Él buscó la forma de cumplir con ellas. Y solamente por mencionarles unas, usted puede imaginarse que Jesucristo, aún antes de nacer, hubiere provisto el que naciere de una virgen, el que naciere de unos padres que vivían en una tierra de Nazaret
y que antes de que él naciese fuere a vivir a un pueblito llamado Efrata o Belén para nacer en Efrata. Son profecías que se hablaron de él antes de su nacimiento. ¿Cómo le había hecho ese niño para poder hacer que esto se cumpliese? Otra profecía, que él mismo se preparase, pero que cuando lo agarrasen preso le horadasen los pies y las manos y el costado. Es una profecía que dijo que horadaron mis manos y horadaron su costado. Él lo hizo, cumplió al pie de la letra esa profecía. Y no voy a hablar de muchas, solamente de algunas cuantas que era imposible de que él interviniese humanamente. Otra, que fuera entregado por uno de sus mejores amigos. ¿Qué le parece otra? Que le arrancaran la barba. Esto lo había dicho el profeta Isaías, su barba tenía que ser arrancada de su piel. ¿Cree usted que él, antes de ser entregado, le dijo a los soldados romanos: quiero que me arranquen la barba? O que no le quebraran ni un hueso cuando ya estaba en la cruz colgando, cosa que estaba escrita que su hueso, ninguno de sus huesos sería quebrado. Le quebraron los huesos de los otros, pero no los de él, para que se cumpliese la palabra de nuestro Dios. Bendígalo si lo siente, hermano. Otra profecía, que muriese fuera de la ciudad, para que se cumpliese la palabra que tenía ser echado fuera del campamento. Como estaba escrito, los pecadores tenían que ser muertos fuera del campamento. Y a él lo llevaron a un monte que estaba cercano, llamado Gólgota o de la calavera. Profecías que se cumplieron al pie de la letra. O otra, que lo matasen o que muriese en medio de ladrones. Imagínense, profecías que él... Dicen estos escépticos, es que él arregló todo eso para cumplir con todas las profecías. Ah, sí, también arregló de que también lo crucificaran en medio de dos ladrones. ¿Sabe usted que todas estas profecías eran imposibles para un judío cumplirse? Por ejemplo, a Jesucristo los religiosos lo acusaron de blasfemia. ¿Sabía usted que a los que lo tomaron preso fueron los judíos? Y ellos lo acusaban de blasfemia, pero... se encontraron con una dificultad, varias de ellas. En primer lugar, era totalmente opuesto, en contra de la ley, que lo apresaren de noche. Eso no lo podían hacer. En segundo lugar, no era posible que lo juzgaren en un momento tan corto como en unas horas que lo hicieron. Porque la Biblia claramente declara que cuando a una persona se le acusaba y lo oyeron todos los que estaban en el jurado, que después que lo hubieran oído, tenían que irse a sus casas y después de dos o tres días regresar, cuando ya sus mentes estuvieran frescas, para dar el veredicto. De manera que era imposible. Siguiente, los judíos no podían crucificar a Cristo. La forma o el método de darle muerte a un judío era apedreado si era encontrado blasfemo. Sin embargo, para que se cumpliese de que sus pies y manos eran horadadas, tuvo que ser llevado a los romanos, y fueron los gentiles los que vinieron crucificándole. No era método para los judíos. Los judíos, el método de ellos era apedrear a la persona. Siguiente, ¿qué le parece? Que nuestro Señor Jesucristo preparó para que cuando estuviera muriendo, los que estaban cercanos de él tomasen su ropa y la jugasen, las estuvieran echando suerte sobre ellas. ¿Cree que una persona podría hacer eso? Quiero que cuando ya esté muerto allí, casi muriendo, tomen mis ropas y se pongan a jugar baraja con ellos, echar dados. Y estoy hablando de profecías de cientos, miles de años. O que también a preparar a Jesucristo de que en su muerte lo enterraren con los ricos. No lo enterraren con el resto del pueblo, como era costumbre para según el nivel de vida, sino que José de Arimatea, uno de los hombres ricos, siendo que la fiesta de la preparación de los panes y levadura estaba tan cercana, lo tomó y lo puso en un sepulcro recién cavado, nuevecito, donde nadie ha sido puesto, para que fuera sepultado entre los ricos. Pero sobre todo, la profecía que sobresale de todas las cosas es que la persona hubiera preparado. Pero déjeme decirles que voy a prepararte todas estas cosas que estoy preparando, que al tercer día voy a resucitar. ¿Usted cree que una persona va a preparar todo eso? Han transcurrido casi 6,000 años y hasta ahorita ningún otro ha resucitado, solamente Cristo. Amén, el Hijo de Gloria. Jesús preparó todo esto.
Déselo a nuestro Dios. Jesucristo prepararía todo esto. Déjeme decirle para que no se vaya a meter en problemas. Sí, lo preparó. Pero no lo preparó como hombre, sino que lo preparó como Dios antes de venir a la tierra. Amén. Por eso la palabra de nuestro Dios dice: así pues la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Este libro sagrado, iglesia, cuando tú escuchas su palabra, debes de ponerle atención, porque no te está hablando hombre común ni tu mismo intelecto. Estás escuchando la palabra inspirada de Dios, la vida de Dios estás escudriñando en las Escrituras, su Santo Espíritu. Y es la única forma de que el creyente pueda crecer en fe, vivir en fe. No podemos vivir de nuestros conocimientos humanos y de nuestras prácticas y de nuestras experiencias. No, el Hijo de Dios por la fe vivirá, dice la Escritura. Mas el justo por la fe vivirá. Esta sagrada palabra de nuestro Dios debes de creerla. Para que tú puedas tener una vida de fe, tienes que primeramente creer que el Dios a quien tú sirves es real y que la palabra de Él es infalible, perfecta, eterna y verdadera. Amén. En Lucas capítulo 8, versículo 18 y 19, la palabra de Dios nos dice, Jesucristo hablando: mirad, pues, ¿cómo oís? Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Aquellos que no quieren diezmar, déjeme decirle, tenga por seguro que le van a quitar el dinero. Se le va a dañar su carro, se le va a minar su casa, se le va déjeme decirle que tantas cosas que le pueden acontecer. Pero para el final de los tiempos va a terminar sin nada. Y también yo. Todos terminamos, desnudo venimos a la tierra y desnudo nos vamos. Pero si cumplimos con la palabra de Dios, déjeme decirle que nada de lo que hicimos en la tierra pasará desapercibido. Todo, dice la Escritura, saber ustedes que fueron fieles, allá lo estoy parafraseando, vuestras obras con ustedes siguen por toda la eternidad. Lo que usted hizo a favor del reino de los cielos seguirá con usted por toda la eternidad. Jesucristo está diciendo: mirar pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Ponga atención en el versículo 19. Claro, cada ocasión tomamos diferentes líneas. Recordemos que la palabra de Dios es viva, puede usted tomar alimento de ella todos los días de su existencia. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Pero entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. ¿Pero qué dice? Pero no pudieron, ¿qué? Llegar hasta él por causa de la multitud. Ponga atención. María, la madre de Jesús, en su físico, sus hermanos en su físico, no estaban muy lejos de Jesús. Vivían con él, le vieron crecer, comieron a la misma mesa, fueron enseñados de la misma forma, amaban al mismo Dios. Sin embargo, cuando ellos fueron a buscarle, no pudieron llegar a él por causa de la multitud. ¿Qué es lo que quiere decirnos, pastor, en esta ocasión? Que para que usted, siendo cercano a Dios, siendo parte de la familia de Dios, para que usted pueda llegar ante la palabra viva, que es Jesucristo, va a tener que hacer un esfuerzo sobrehumano. No va a poder llegar a esa palabra revelada de Dios con pereza o por automático. Va a tener que llegar con esfuerzo. Va a tener que sacrificar tiempo. Va a tener que ponerle atención. Va a tener que darle valor a la palabra, respetarla, honrarla. Porque si no lo hace, aunque sea cercano a la familia de Dios, no podrá llegar a él. Otros van a estar llegando en lugar de usted. Tanto que Cristo le responde cuando bien le dicen: ahí está tu madre y tus hermanos, los más cercanos a ti están ahí afuera que quieren verte. Y él le responde: ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos?
los que escuchan la palabra de Dios, es mi hermano, es mi padre, es mi hermana, es mi discípulo, y etcétera, etcétera. Los que escuchan. Acercarnos a la palabra de Dios va a tener que cruzar por medio de la multitud. Hay un canto que dice que para poder llegar al lugar santísimo vamos a tener que pasar. Es un cántico que se preparó con las, con lo que la Biblia enseña. Vamos a tener que cruzar por medio donde el sacerdote canta. Para poder llegar al lugar santísimo, si usted se hace una idea de fotográfica en su cerebro, se va a conocer que el lugar santo estaba el lugar santísimo, luego estaba el lugar santo, luego estaba el lugar donde estaba el altar de bronce, y luego después del altar de bronce se encontraba el sacerdote, y se encontraba toda la multitud de judíos alrededor del sacerdote, luego se encontraba una puerta que se le llamó de Nicanor, luego estaba todo el resto de la multitud. Para que cualquiera persona de la multitud que está acá en los atrios de las mujeres pasar la puerta llamada de Nicanor, que se requerían 20 hombres para poderla abrir, y pasar por entre los judíos que estaban ahí orando y gritando y cantando, y pasar sobre adelante del sacerdote, va a tener que cruzar por una multitud que a veces es imposible por cuestiones religiosas cruzar. Pero si la persona quiere llegar al lugar santísimo, va a tener que salirse del atrio de las mujeres, va a tener que pasar el atrio de los judíos, va a tener que pasar también donde se encuentra el sacerdote cantando, va a tener que olvidarse y pasar por el altar de bronce, va a tener que pasar las basas de aguas, va a tener que pasar el velo para entrar al lugar santo, va a tener que pasar el altar de los panes y de levadura, va a tener que pasar el altar del incienso, la mesa de donde se entregan los panes, va a tener que cruzar el manto gigantesco que está allí, el velo de Dios que separa todos estos lugares familiares de Dios con el lugar santísimo. En otras palabras, para que usted pueda entender la escritura, no la va a entender tan solo por, vamos a decir, por automático, o porque la leyó y ya usted creyó que se le quedó la palabra. El rey David lo ponía de esta manera: en tu palabra meditaré de día y de noche. Como la miel que destila del palal es la palabra de nuestro Dios. Cuando le preguntaron a Jesucristo después de, en una ocasión que estaba por allí en uno de los montes de Samaria, después de estar conversando con una señora llamada la samaritana, no dan el nombre, regresan los discípulos que habían ido a traer comida y le preguntan: Señor, ¿no vas a comer? Después que fueron a traer allá las pizzas y los tacos y las tostadas y los tamales y el steak, la fajita, venían bien cargados, unos baños o botes o tinas o baldes o como le llame, venían cargados con la comida. Imagínense, estos no habían ido a la iglesia. A la iglesia Cristo viene a una de las fiestas que hacen y que el hermano Masa prepara la comida, no. Estos se fueron a los restaurantes de Samaria y ya traían la comida, y llegan con el Señor y le dicen: Señor, ¿no vas a comer? ¿Qué cree que fue la respuesta del Señor? Yo tengo una comida que ustedes no conocen. Cuando Satanás lo confronta y le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le responde Cristo? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Hebreos 4:14-12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios ahorita está entrando a tu corazón. ¿Sabes qué? Lo que tú haces o piensas no va a pasar desapercibido delante de Dios. Jamás. Dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Cómo podemos vivir una vida de fe? Primeramente tenemos que creer que Dios es real. Dice la escritura: porque es necesario que el que a Él se acerca crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan, que Él es dador de aquellos que le buscan. No interesa el rango, no interesa la posición, no interesa la cultura, no interesa el conocimiento. Cuando un hombre o una mujer buscan sinceramente a Dios,
déjeme decirle, se van a encontrar con Él. Se van a encontrar con Él. Ya voy a terminar en un momento. Solamente quiero hacer este recuento para que usted tenga fe en la palabra de Dios. Fe. Esta no es una palabra, ¿sabe? La que la mayoría de los seres humanos considera que cuando están leyendo o escuchando la palabra de Dios, son palabras, palabrerío, difícil de entender. El hermano Jorge mencionaba con respecto de los lenguajes, pero ¿entendemos el lenguaje divino de Dios? ¿Podrá el ser humano, hablamos inglés, hablamos español, otros hablan algún otro dialecto, algún otros lenguajes? Ahorita hay una lengua entre los jóvenes que nadie le entiende, ni ellos mismos. Pero el hermano estaba mencionando, pero ¿entendemos el lenguaje de Dios? ¿Sabe que el lenguaje divino de Dios no lo puede entender? Es más, yo en este momento le puedo decir, hay momentos en que no entiendo el lenguaje de Dios, pero hay momentos en los cuales la palabra de Dios me revela, entonces entiendo el lenguaje de Dios. Los únicos que podemos entender el lenguaje de nuestro Dios somos la familia de Dios, los nacidos de nuevo, que el Espíritu Santo nos lo revele, lo inserte en nuestro ser. Amén. Usted es uno de los seres más privilegiados de la faz de la tierra, el que puede entender ese lenguaje. Si usted va a México y quiere comprar algún platillo de comida, va a tener que hablar español. Se lo digo para aquellos hijos nuestros que no entienden el idioma. Si no, van a tener que comer puros refrescos, van a tomar que tomar puros refrescos y panes por allí. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, andaba por Oregon. Y lo único que me aprendí al inicio era pedir un platillo de huevo, de blanquillos, de huevos, revueltos. Y era todo lo que comía, ya me estaba fastidiando de los huevos con revueltos. Y si usted va para Francia, va a tener que a entender un poquito la lengua. Si va para Italia, para cualquier país de la tierra, va a tener que entender un poquito la lengua. Más a todos aquellos que andan de turistas por todos lados de la tierra también. Documentense con respecto de la lengua, porque lo que más les van a extrañar allá en esos países va a ser el conocimiento de la lengua, ¿sí? Pero si piensa ir al cielo, vale más que también se documente con el lenguaje divino del cielo, ¿sí? Porque vamos a hablar ese lenguaje y lo estamos hablando en este momento por la misericordia de nuestro Dios. Bendiga a nuestro Dios con su ofrenda de palmas. Ya termino. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética. Recuerde una profecía, tan solo una profecía. Recuerde el ejemplo de una persona subirse a un avión, tirar una moneda y venir a buscarla después de andar varios días volando en todo el estado de Texas y venir directamente a la moneda y encontrarla. Eso significa que es el mismo nivel de que una profecía se cumpliese después de haber sido declarada 700 o 4000 años antes. Tenemos la palabra profética. No la palabra de mi emoción, no la palabra de mi sueño, de mi pesadilla, no, la palabra profética. No la palabra que me dio un hombre o una mujer de Dios, no, la palabra profética. ¿A qué palabra está refiriendo? ¿A lo que yo pueda profetizar? No, a la palabra escrita en este sagrado libro. La palabra profética. ¿Sí? Tenemos la palabra profética más segura. Más segura que experiencias, que emociones, que sueños, que pesadillas, que hombres y mujeres de Dios. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Si estuvieras en uno de los lugares, en un monte, en la sierra, allá entre los árboles, y de pronto y no puedes ver ni tu rostro, ni tus manos, y las pones delante de tu rostro, pero de pronto miras una antorcha, vas a querer ir para ese lugar. El hombre necesitamos caminar en luz. En tinieblas tropezamos y estamos a punto de perecer. Dice, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es ese lucero de la mañana? Cristo Jesús, el Hijo de Dios eterno. Amén. Salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Esto no solamente para los ministros, para los pastores, para los líderes, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles. No, no, no. La palabra de Dios no es de interpretación privada. No es para un grupito pequeño, único, especial. No. Es para todo aquel que invoque el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Quiere decir, no fueron los hombres los que dijeron, Señor, declárame esto para mencionarlo, o no lo voy a decir de esta manera, o quiero que acontezca esto. No, no. Esta es la voluntad de Dios. Él dio a sus hijos, a sus siervos, la palabra que Él quería para todas las generaciones que seguirá por la eternidad. Porque nunca de la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Uno de los sinónimos que estoy repitiendo es infiltrados por la palabra de Dios. Inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Bendígalo. Le invito a que se ponga de pie. ¿Cómo podemos vivir una vida de fe? Vamos a estar hablando con la ayuda del Señor respecto a algunos hombres en el futuro, hombres de fe. Pero no podíamos iniciar sin antes conocer que la única forma de que alguien pueda vivir una vida de fe es que la palabra de Dios more en su corazón. De ninguna otra forma podrá lograrlo. Sé que algunas personas pueden tener buenos sentimientos y buenos anhelos, pero si la palabra de Dios no está en sus corazones, eso no opera con Dios, no trabaja con Dios. Lo único que trabaja con Dios es lo que le pertenece a Él, su palabra, porque es la vida que Dios implanta en el ser humano. Dios no tiene relación con la tierra. Dios no es como usted y yo, que va a pasar la eternidad hablando. Yo hay veces que me encuentro en la casa ahí hablando con los perrillos, y hey, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué te comportas así? Imagínese, si usted me llegara a ver, diría, el pastor ya se volvió loco, que está hablando con ese perro. No me va a entender. Me entiende algunas cosas solamente por reacción, por instinto. Pero cuando usted habla con un ser consciente, hecho a su semejanza, se pueden entender. Cuando Dios habla con nosotros, podemos entendernos, porque nos habla directamente el Dios eterno al Espíritu que Él ha creado dentro de nuestro ser. El rey David lo puso de esta manera. Fue uno de los escritores de los Salmos, Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Diga conmigo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y sus ojos cerrados. Padre, en el precioso nombre de Jesús, nos encontramos en tu casa, Señor, recordando, Padre celestial, lo que tú has revelado a tus hijos a través de este sagrado libro. 66 libros donde nos hablas de la redención de toda la humanidad, de la historia de ella, de los planes tuyos para todos y cada uno de nosotros. Y en este día, Padre, yo quiero invitar a tus hijos a este altar. Aquellos hijos tuyos, Señor Dios, que tienen dificultad, Padre, con crecer en fe. Padre, que la palabra tuya, Señor, tiene ciertas retenciones en sus personas, en sus físicos, en sus emociones, en su alma, para llegar a su espíritu. Algunos de ellos están excitados de salud, otros económicamente, otros con dificultades emocionales, dificultades matrimoniales, dificultades de familia, dificultades legales, Señor. Todas aquellas cosas que, Padre, afectan al humano, Señor, y batallan contra él. Pero tú nos enseñas en tu palabra, mi Dios, que si tenemos fe, cualquiera de estas cosas, aunque fuese un monte, va a desaparecer. Pero para lograrse, Señor, necesitamos que esa fe, Padre, sea una fe genuina, una fe real, una fe fundada en tu promesa. No en nuestros deseos y nuestros sueños, sino en tu palabra. Por lo cual, en este momento, Padre, te pido en el nombre de Jesús que ayudes a tus hijos en la iglesia. Cristo viene a vivir una vida de fe. Una vida, Señor Dios, sobre las circunstancias, sobre los problemas, sobre las batallas. Una vida, Señor Dios, que está elevada de los acontecimientos de la tierra, como tú nos lo dices en el libro de Efesios, porque nos has puesto en lugares celestiales, en el nombre de Jesús. Si tú tienes alguna necesidad y has orado a nuestro Dios y no has recibido
Es posible que tu problema es deficiencia de fe. Es posible que lo que tú has estado pidiendo no ha logrado conectar con la fe que Dios declara que existe en su palabra. ¿Por qué no te das una oportunidad? Sal de ese lugar, aproxímate a este altar en fe, diciéndole: Señor, yo necesito que implantes en mí, que me ayudes como los discípulos pidieron. Auméntanos la fe. Y el Señor dice que no da su espíritu por medida. No hay límites para que Dios acreciente tu fe en el nombre de Jesús. Mientras adoramos a nuestro Dios con esta estrofa, busca a nuestro Dios en este momento. Búscale, iglesia del Dios vivo. Busca. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.